perversidad. No quiero estropearos la fiesta. Sin embargo, no es prudente hacer esperar a una mujer. Ya sabéis cómo son. Ya lo creo, señor Hogan. Vaya, si lo sabemos. Todas son iguales. Veo que sois unos expertos. Francamente, muchachos, ha sido una velada estupenda. Y antes de irme, aquí tengo un reloj de oro con 17 rubíes. Un regalo adecuado, porque es para alguien que tiene un corazón de oro y es un empleado ejemplar. Por favor, entregárselo. Un magnífico reloj. ¡Qué maravilla! Chris. Lea lo que lleva grabado, Chris. Para mi amigo Christopher Cross, en reconocimiento de 25 años de lealtad, de J.J. Hogarth, 1899-1934. ¡Que hable, que hable! Sí, sí, di algo. Vamos, Chris, di algo. Bueno, yo no sé qué decir, J.J. Es precioso. Nunca esperé tener un reloj como este. Esto es como un sueño. En fin, me complace decir que tenemos al mejor jefe de Nueva York. Enhorabuena, muchacho. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Chris. Gracias, viejo amigo. Dios te bendiga. Gracias. Anda, fúmate un cigarro. Yo no... Venga, prueba uno. Los hacen especialmente para mí. Toma, Charlie. Oh, gracias. Gracias. ¿No será supersticioso, Chris? No, en absoluto. Por favor, no interrumpáis la fiesta solo porque yo deba irme. Todo corre de mi cuenta. Gracias. Bebed cuanto queráis, pero el lunes no me lleguéis tarde al trabajo y con resaca. Bien, buenas noches, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Eres un tipo con suerte. Menudo reloj. Es un reloj magnífico, magnífico. Muchachos, venid. Mirad. Mirad. ¿Eh?
¿Qué os parece? Vaya preciosidad. Sí. Es su esposa. El jefe se va de juerga. Con una mujer así cualquiera. La primavera tiene un olor especial. ¿A dónde vas, Chris? A la estación de metro de Leaside. Es el modo más rápido de llegar a Brooklyn. Tú no tienes paraguas. Te acompañaré al autobús. Oh, no, no te pillaré camino. No me importa pasear. Me vendrá bien un poco de aire fresco. Bebí demasiado. ¡Qué fastidio! Cogeré el próximo. Tú ve al metro, Chris. No me importa esperar. Me siento un poco solo. Oye, Charlie. ¿Tú crees que JJ tiene un lío con esa chica? Es lo que parece. Me pregunto cómo será. ¿Qué, Chris? Pues sentir que te quiere una preciosidad como esa. A mí nunca me han mirado así, ni siquiera de joven. Sí, solemos tener sueños que no se cumplen, aunque seguimos soñando. Recuerdo que de joven quería ser pintor. Soñaba con que un día me convertiría en un gran artista. Y ya ves, soy un simple cajero. ¿Aún pintas? Sí, los domingos. Es un modo de matar el tiempo. El domingo es el único día que no me gusta. No sé qué diablos hacer. ¿Por qué no vienes a casa mañana? Gracias, Chris. Iré. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Sí, hasta mañana. ¿Ha parado de llover? Hace media hora. ¿La estación del metro de Leaside? Vuelve a la esquina y cruce el elevado, a unas 4 manzanas. Muchas gracias, agente. Estaba hecho un lío. Estas calles del Vila son un laberinto. ¿Herido? Avisaré a la policía. ¡No, espere! ¡Espere! ¡Agente! ¡Agente! ¿Dónde ha ido? Por allí. ¿Qué aspecto tenía? No lo sé. No pude verle la cara. Me robó $15. No me creyó cuando dije que no tenía más y me golpeó. Por suerte, este caballero acudió en mi defensa. Así es. Estaba ahí mismo. No pude retenerle. Se levantó y echó a correr. Esperen aquí. Por favor, larguémonos. Tenemos que esperar a la gente. No quiero ver mi nombre en los periódicos. ¿Y usted? ¿Los periódicos? Claro, tendríamos que presentar una denuncia. Cuando arresten a alguien, le llamarán semana tras semana. Es una lata. ¿Me acompaña a casa? Pues yo... Sí, claro, claro. Si lo cree necesario, vamos allá. Bien, esta es mi casa. Siento no poder invitarle a subir. Comparto el apartamento con otra chica, Millie. Buenas noches y gracias de nuevo. ¿Qué tal si tomamos un café? De acuerdo.
Kitty. Hola, Tini. Este es el señor... Cross. Encantado, señor Cross. Mucho gusto, Tini. ¿Has visto a Johnny? No, desde que se fue hace un rato. Dos cafés, por favor. He cambiado de opinión. Me tomaría una copa, un Ron Collins. ¿Solo uno? Sí, sí. Oh, por favor, anímese, hombre. Verá, es que me he pasado un poco con el champán. ¿Quiere champán? Oh, no, no, no. Tomaré lo mismo que ella. Desde el momento en que la vi, me pregunté cuál sería su nombre. Kitty. En realidad, es Catherine. Catherine March. Mis amigos me llaman Kitty. ¿Cómo le llaman sus amigos? Chris. Chris Cross. Chris Cross. Sí, me suelen gastar bromas con eso, pero a mí no me importa. Mira, sí. ¿Tengo la cara sucia? Es preciosa. Sí, claro. Oh, qué aspecto tengo. Muchas gracias. Salud, Chris. Señorita Marsh. Kitty. Sí, señorita. Bueno, Kitty. En fin, verá a Kitty. Lo cierto es que podría ser su padre. ¿No es tan viejo? ¿Usted cree? Tampoco es un chico, es un hombre... maduro. Me gustan los hombres maduros. Bien, lo que quería decirle es que... no debería ir sola por la calle a estas horas. Volví a casa del trabajo. ¿Trabaja hasta tan tarde? Uh-huh. ¿A qué se dedica? Adivínelo. Usted es actriz. Ah, qué listo es. Ahora que lo sabe todo sobre mí, hábleme de usted. ¿Dónde trabaja? ¿Yo? Pues verá. No, no me lo diga. ¿En un banco? No. Vamos a ver. En Greenwich Village hay artistas. Le conocí en Greenwich Village. Usted es un artista, ¿no? Pues... sí, sí, soy pintor. Estaba claro, un pintor. Me encanta la pintura. Pensar que lo tomé por un cajero. Bueno... ¿Conoce las galerías de la Quinta Avenida? Tienen unos precios. Un cuadro muy pequeño costaba más de $50,000. Era de... Cézanne. Cézanne. Oh, un gran pintor francés. Me encantaría tener ese cuadro. ¿Ah, sí? ¿Por ese montón de dólares? Bueno, no se puede poner precio a obras maestras como esa. Valen, en fin, lo que uno puede pagar por ellas. Seguro que vi algún cuadro suyo y como no le conocía, la próxima vez buscaré su nombre. Oh, no, 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 no. Yo no suelo vender mis cuadros, Kitty. No los vende en Nueva York. Bueno, yo... Ya lo sé. Seguro que vende sus cuadros en Europa, en París o algo así. Confieso que no sé nada de pintura. Apuesto a que le pagan tanto por sus cuadros en Francia como a los franceses aquí en Nueva York. Nadie es profeta en su tierra. Bueno, es un punto de vista. En realidad, cuando pinto, nunca pienso en el dinero. Pintar me divierte. ¿Le divierte? Sí, en serio, pintando es como más me divierto. Ojalá tuviera más tiempo para hacerlo. ¿Es que no lo tiene? Oh, no. Bueno, verá, yo... en fin... los negocios me ocupan mucho tiempo. No me extraña si le pagan tanto. Dígame, ¿qué obra está representando? Hoy he terminado. ¿Qué obra era? Pues, ¿qué hora es? ¿Solo son las 2:50? ¿Solo? Oh, es hora de que Kitty se vaya a la cama. Para que no me olvide. Gracias. ¿Puedo volver a verla? Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Me das un número de teléfono? No tengo teléfono.
¿Puedo escribirle? Esa es la dirección. Buenas noches. Kitty, ¿quién es Johnny? ¿Por qué me pregunta eso? Le ha preguntado al barman por él, ¿no? Ah, sí, el novio de mi amiga Millie, ¿recuerda? Es la chica que vive conmigo. Buenas noches. Buenas noches. Vaya, qué alegría. No esperaba verte por aquí, Charlie. Chris, ¿me invitaste tú? Shh. Mi mujer. En fin, me alegra verte. Qué bien lo pasamos anoche, ¿verdad? Dime, Charlie, ¿a qué hora volvimos a casa? Después de medianoche, ¿no? ¿Sabes que todavía no me he acostado? Ah, ¿no? No estoy tan viejo como pensaba, ¿eh, Charlie? No. Oye, ahora tengo que fregar los platos. ¿No te importa, eh, Charlie? No, no, adelante. ¿Esto lo has pintado tú? No, por favor. No es un cuadro, es un insulto. Está sacado de una foto. ¿Quién es? Es el difunto de mi... Ah, el primer marido de tu mujer. El sargento detective Higgins. Homer Higgins. Chris, esa medalla es auténtica. Sí. Se la dieron a Adele. ¿A tu mujer? Sí. Cuando él se ahogó en el East River. Fue terrible. No encontraron su cadáver. Oh, qué pena. Sí, una pena. Ah, gracias, Charlie. De nada. ¿Cuánto tiempo llevas casado? 5 años. Verás, Adele no quería gastar el dinero del seguro, así que alquiló una habitación. $4 a la semana. Yo trataba de ahorrar dinero para comprar pinturas y me interesó. Ella fue muy amable. Entonces me trataba bien. Y... ya sabes cómo son estas cosas. ¿En qué eres uno? Pues... será mejor que no. ¿Dónde están tus cuadros? Ah, están ahí afuera en el vestíbulo. ¿Quieres ver los que hice yo? Sí, ya lo creo. ¿Dónde encontraste una flor como esa? ¿Quieres decir que ves esto cuando miras eso? Pues sí, sí. Es simplemente cuestión de imaginación. Verás, cuando miro esa flor siento algo como... ¡Ah! Ni siquiera puedo entrar en mi baño. Perdona, Adele. Será mejor que nos vayamos. Ya puedes entrar.
¿Por qué te pasas el día en el sofá, perezosa? Ven aquí. ¿Es todo lo que puedes hacer? No piensas en otra cosa, ¿eh? ¿En qué quieres que piense si no? Si quiere más calefacción aquí, señorita, tendrá que llamar al portero. No seas guasón. ¿No tienes nada que decirme? Oh, no quiero hablar del sábado por la noche. No me refiero al sábado por la noche. Te hablo de esto. Parece la nota de un estudiante que quiere ligar. ¿Estás pervirtiendo a un menor? ¿De qué te ríes? De ti. Es tan viejo que podría ser mi padre. Es el tipo que acudió en mi ayuda el sábado por la noche. Mi héroe. No me digas. ¿Lo ves? Estabas demasiado borracho para recordarlo. De no haber engañado a la gente, te habría cogido. Así que el tipo que te defendió. ¿Es pintor? Y rico, muy famoso, además de encantador. Él no me sacudiría como tú. Tenía la oportunidad de ganar una partida. Solo necesitaba $50. ¿Y tú qué me trajiste? $15. Es todo cuanto tenía. Además, me tuviste esperando 2 horas bajo la lluvia. Me miraste de mala manera. Yo no te miré de mala manera. Oye, cualquier chica que espere a un tipo 2 horas bajo la lluvia lo mira de mala manera. ¿Sabes cuál es tu problema? Que no tienes imaginación. ¿Qué quieres que haga? Quiero que uses la cabeza. ¿No comprendes que ese tipo está coladito por ti? Es nuestra oportunidad. Gana mucho dinero, ¿no? Según tú, 50.000 pavos por cuadro, nada menos. Mientras yo me rompo la cabeza para reunir un poco de capital, a ti se te presenta esto. No tienes por qué llamar a ese otro pájaro por $50 de mierda. El viejo está loco por ti. Escríbele, proponle una cita. Yo sería incapaz de sacarle dinero a ese pobre hombre. Oye, piensa también en mí. Usa tu inteligencia. Conozco a tipos riquísimos y con la mitad de inteligencia de la que tengo yo. ¿Pero de qué sirve el cerebro? Para ganar dinero hay que tener dinero, capital. Los colegas del taller de coches me aceptarían como socio si llevase la pasta. ¿Cuánto dinero quieren? Oh, 3 o 4.000. ¡Caray! Nadie te regala nada. Ya sé que es mucho dinero. Usa la imaginación. En cuanto te metes en un negocio como ese, después es fácil librarte de los socios. Y entonces te haces el amo. Johnny, tienes mucha fantasía. ¿Y de la pasta qué? Quizá pudiese conseguir $50 o $100, pero nunca una suma como esa. No sabría cómo. Johnny. Johnny, ¿a dónde vas? No puedo perder el tiempo. Johnny. Johnny. No sé por qué estoy tan coladita por ti. Sí, claro que lo sabes. ¿Qué dices de mi propuesta? Vamos, no tendrás que desplumarlo, no al principio. Debes conseguir un apartamento decente, un sitio al que apetezca ir a verte, no una pocilga como esta. ¿Qué dices, perezosa? ¿Puedo entrar en mi casa? Hola, cara fea. ¿Por qué no te instalas aquí, Johnny? Así te cobraré el alquiler. Por favor, Millie, deja de meterte con mi fiancé. ¿Cómo se escribe esa palabra? Se escribe con F de fea. Kitty paga la mitad, ¿no? Eso es lo que acordamos al firmar el contrato. Por mí puedes quedarte con el apartamento. Duro con él. ¿Qué ha querido decir? Oh, nada. Ya conoces a Johnny. Sí, le conozco demasiado. ¿Te ha comprado ya el anillo de compromiso? Eso parece preocuparte más que a mí. Un modelo de 45 pavos. Roger me lo dejó en 18. Y encima aún ganó. ¿No estabas modelando fajas para el catálogo? Así es. He comido demasiado. Si vuelven los corsés, juro dejas de ser modelo. ¿Por qué no quieres trabajar con esa figura si no fueses tan perezosa? ¿Quién crees que eres? ¿Mi ángel guardián? ¿Qué va, rica? Perdí las alas hace mucho tiempo. Es evidente. No me extraña que te despidiesen. No llegabas puntualmente al trabajo desde que conociste a Johnny. Tesoro, ¿qué te ha pasado?
Lo que querrías que te pasase a ti. Estoy enamorada, locamente enamorada. De alguien que te maltrata como un animal de carga. No te metas con Johnny. Podrías elegir al hombre que quisieses. Claro. Y es a él al que quiero. Va a hacer de ti una perdida. No conseguirías amor aunque te diese en la cara. Si es ahí donde te dio, tú deberías saberlo. A cantar como ese gorrión. Ahí arriba hay dos. Están construyendo un nido. ¿Dónde has aprendido eso? Lo aprendí siendo niño. Hace ya casi 40 años que no silbaba. Hoy me siento como un niño. ¿Has vendido algún cuadro últimamente? No. ¿Por qué no me pintas un retrato? Me gustaría. ¿Puedo llevar el caballete a tu apartamento? No creo que a mi amiga le gustase. ¿Cuánto tiempo te lleva pintar un cuadro? A veces un día, a veces un año. No se puede decir, un cuadro va brotando. ¿Es que un cuadro puede brotar? El sentimiento, sí. Eso es lo importante, el sentimiento. Y yo, por ejemplo, bueno, a mí nadie me enseñó a dibujar. Trazo una línea alrededor de lo que siento al ver las cosas. Sí, entiendo. Es como enamorarse, supongo. Ya sabes, conoces a alguien que se va haciendo importante hasta que no puedes pasar sin él. Interesante. Yo creo que el arte es así. Cada cuadro puede ser una historia de amor. Nunca había oído hablar a nadie de ese modo. Bueno, tampoco hay mucha gente a la que se le pueda hablar así. Uno se lo calla, lo guarda dentro como un secreto. Sí, exacto. Eso es precisamente lo que me pasa a mí. Tengo que callarme muchas cosas. Lo cierto es que estoy en un lío. ¿Tú, Kitty? ¿No lo has notado? Estoy sin un centavo. Este vestido me lo prestó Millie. Y le debo el alquiler. Dime cuánto es. Olvídalo. No debí mencionarlo. Te fastidié el día. Kitty, ¿y yo? Ya me las arreglaré. No podría aceptar nada de ti, Chris. No, sí, sí. No podría. Jamás le pedí dinero a un hombre y no voy a hacerlo ahora. No quiero estropear nuestra amistad. Kitty, por favor. No podría devolvértelo. Oh. Chris, quizás sí pueda devolverlo. Si pagas el alquiler de un estudio, tendría donde vivir y tú podrías pintar. ¿No lo entiendes? ¿Podrías pintar mi retrato? ¿Qué ocurre? ¿No quieres pintar mi retrato? Tengo que decirte algo. ¿Qué? Yo te he engañado. Te mentí. Soy un hombre casado, Kitty. ¿Y por qué no me lo dijiste? No soy de la clase de mujeres que salen con hombres casados. ¿Recuerdas eso acerca de conocer a alguien? De cómo empieza a gustarte hasta que solo piensas en él. Debiste decirme que tenías una esposa. No estoy enamorado de ella. Pero te casaste. Me sentía muy solo. No podía soportar la soledad. Pobre Chris. ¿No estás enfadada conmigo? Debería estarlo, sin embargo, no lo estoy. Contigo no, Chris. Dejaré que me ayudes. ¿Cuánto necesitas? $500. ¿Qué? Thank you.
Necesito $500. Podría devolver 10 cada semana. Está bien, señor Cross. Aunque necesitará un aval. No, gracias. ¿Alguien solvente? ¿Solvente? Puro formulismo. Muchas gracias. A su disposición. ¿Y ese tacaño de Hogarth por qué no puede subirte el sueldo? Ni siquiera ganan lo bastante para comprarme una radio. Tengo que ir abajo todas las noches para escuchar el serial. Yo no hago más que ahorrar y tú te lo gastas en pinturas y lienzos. No sé lo que ibas a hacer sin mí. Ay, mi querido Homer, si tuvieses una tumba donde llevarte flores... Tú ni siquiera fuiste capaz de declararte. Tuve que ponerte las palabras en la boca. Ojalá siguiese viuda. Te soporto porque estamos casados. Me tienes harta. Sí, yo también estoy harto. ¿Has estado bebiendo? No, ni un trago. Deja que te huela el aliento. ¿Entonces qué te pasa? ¿Por qué me estás hablando así? Siempre censurando que no te compre una radio. ¿Crees que me gusta bajar todas las noches a escuchar la radio? Cómprala tú, tienes dinero. ¿El dinero de su seguro? Yo no quiero una radio, sino tú. Jamás tocaré esos bonos. Los guardo para mi vejez. Homer me habría comprado una radio. Tenía un buen sueldo y me proporcionó una casa. Sigues en el mismo apartamento, ¿no? Sí, pero entonces no olía pintura. No pego ojo con ese maldito olor. No quiero ver el vestíbulo lleno de cuadros. Si no te deshaces de ellos, te aseguro que se los daré a un chamarilero. A ver... Sí. Te juro que lo haré. Para las cosas que pintas. Ya eras malo cuando copiabas tarjetas postales. Utrillo copiaba tarjetas postales y se le considera un gran pintor. Ya, supongo que estás copiando a Utrillo o como se llame ese... Cada vez estás más loco. Sí. No hay más que ver lo que haces. Flores raras, serpientes. Solo te falta pintar a alguna mujer desnuda. Nunca he visto a una mujer desnuda. Faltaría más, eso espero. Date prisa. La hora del hogar feliz ya va a empezar, querida. Bajo enseguida, Dora. El señor Cross ha llegado tarde. Venga. Cuando acabes, lava los platos. Les habla Bobby Taylor presentando la hora del hogar feliz, patrocinada por los productos de limpieza Norris. Ningún producto de limpieza dará tanto brillo a su hogar como los jabones, detergentes y ceras líquidas Norris. Pídaselos a su proveedor habitual. Escuchen el capítulo 78 de En busca de la felicidad. Como recordarán, dejamos a Hilda en la mansión de los Cooper cuando Abigail se disponía a salir. Christopher. Christopher. ¿Qué estás haciendo? Estaba buscando el periódico. ¿Estás ciego? ¿Qué pasa? ¿No habías bajado a oír la radio? Se estropeó justo en lo mejor. Ese aparato es un trasto. ¿Has leído esta noticia? ¿Cuál? Un asesinato en Queens. Un hombre mató a su mujer con un pisapapeles, metió su cuerpo en un baúl y lo envió a California. Aquí dice que tenía... Ya he leído el periódico, gracias. No se librará del castigo. Irá a la silla eléctrica, ya lo verás. Sí. Con los inspectores de Nueva York no tenía escapatoria. ¿Por qué no dejas el periódico y lavas los platos?
Adele, ¿no hablarías en serio cuando dijiste que le darías mis cuadros a un chamarilero? Claro que sí. Pues no tendrás que hacerlo. Un amigo mío piensa alquilar un estudio en Greenwich Village. Los llevaré allí. Bueno, si es lo bastante idiota como para permitirlo, adelante. Mujer. Es el último piso. Tiene mucha luz y resulta barato. ¿Han oído hablar de Tony Rivera, el dibujante? Alquiló el apartamento durante 3 años. No podía trabajar en otro sitio. ¿Eh? Este era su estudio. Estos dibujos son de Tony Rivera. Solía hacer eso con sus modelos cuando trabajaba en alguna portada. Hoy pagarían una fortuna por ellos. ¿Es artista, señorita March? Uh-huh. ¿Dónde está el dormitorio? Por aquí. ¿Cuánto es el alquiler, señor Jones? 150. Tony Rivera dejó algunas cosas en el sótano. Van con el apartamento si desean usarlas. Aquí está el dormitorio. No me gusta nada el papel. ¿Lo empapelarán? Bueno, si lo alquila un año. El papel lo escogeré yo. Deja de hurgar en el bolso. Hola, perezosa. Hoy me ha parecido oír el timbre. Yo no he oído nada. ¿Esto es todo lo que tienes? Con lo que gastaste anoche, tienes suerte de que quede eso. ¿Hasta me compraste un libro? Según tú, quieres ser actriz, ¿no? Para interpretar a William Shakespeare. Es cuánto me queda. Sabrás cómo conseguir más, ¿eh, perezosa? Dijo que hacía mucho que no vendía cuadros. Y aún no he pagado todo esto. Mira, Kitty. Necesito al menos $1,000. ¿Eh? A ese ya lo has ablandado, ¿no? Ahora presiónale. Parece incómodo cuando le hablo de dinero. Preciosa, lo tienes a punto de caramelo. Ya está enganchado, no puede soltarse. Podría dejarme, ¿no? No olvides a su esposa. Dará a entender que ella podría enterarse de todo y ya verás cómo reacciona. Eso se llama chantaje. Solo podría llamarse chantaje, pequeña, si tú te dejases coger. ¿Es él? Te dije que había oído el timbre. Maldita sea. Deshazte de él. Vaya. ¿No contestas al timbre? ¿Y tú? ¿No estabas enfadada? Es una tregua. ¿Whisky? Gracias, tesoro. Sabía que estabas. Apenas son las 12. Volví a bajar y vi la puerta abierta. Vaya, vaya, vaya.
No está mal para una pobre chica. No empieces otra vez con eso. No me digas que está debajo de la cama. No, querida. Puedes salir, Johnny. No tenías más que llamar, Carafea. Oh. ¿Has acertado en las carreras? Podría ser. La última vez que te vi hablabas de irte a Hollywood. Es posible que aún lo haga. Leí por ahí que un tipo se fue a Hollywood sin un centavo y ganó un millón. Y sin experiencia. Eso sí, era guapo. Trabajaba en un supermercado. Si trabajaba, no se parecía a ti. ¿Queréis dejar de discutir? No estamos discutiendo. Es que Milly no tiene ni idea. Dicen que a los actores les pagan 5 o 10 mil dólares por semana. ¿Por hacer qué? Por hacerse los duros, por sacudir a las chicas. ¿Acaso lo puedo hacerlo yo? Oh, si es así, ¿por qué no lo haces? Puede que lo haga. Dame tiempo. Chris. He traído algunas de mis cosas, Kitty. Mañana traeré más. Y el resto el sábado. Oh, ¿tienes visita? Son Milly y Johnny. ¿John? El novio de Milly, te los presentaré. Milly, este es un amigo, Chris Cross. Milly Ray. ¿Cómo estás, señorita Ray? Encantada, señor Cross. Y Johnny Prines. Encantado, señor Cross. ¿Cómo está? ¿No nos hemos visto en alguna parte? Podría ser, señor Cross. Sí. Y no consigo recordarlo. Tal vez me equivoque. Tal vez. Bueno, ya me voy, Kitty. Te acompañaré, cara fea. Oh, no te molestes, Johnny. No pensarás que voy a dejarte ir sola. Podría atropellarte un tranvía. Adiós, señor Cross. Fue un placer. Gracias por el whisky, Milly. De nada, adiós. Hasta pronto, Kitty. Hasta pronto, Johnny. ¿Te ocurre algo, Chris? La verdad, tu amigo Johnny no acaba de gustarme. Johnny es un buen tipo. Sí, claro, de lo contrario no sería tu amigo. Hay algo en él que... Milly está loca por él. ¿Te gustaría echar un vistazo a mis cuadros? Todavía no. Ven a sentarte. ¿Eres feliz? Por primera vez en mi vida. ¿Muy feliz? Pienso en ti a todas horas. Siempre estoy deseando verte, tenerte cerca. Sé que no tengo derecho a preguntártelo, sin embargo, ¿alguna vez has, sin duda, hubo otros hombres en tu vida? Solo uno, Chris. ¿Aún le ves? Le he olvidado. Mira, Kitty, si fuese soltero, si no tuviera una esposa... Pero la tienes. Sí, ya lo sé, pero si ella... Bueno, si ocurriese algo que me liberase, ¿te casarías conmigo? Oh, ahora no hablemos de eso, querido. Lo más urgente es que consiga un empleo. Esta vida resulta cara. No quisiera pedirte nada porque sé que no has vendido ningún cuadro últimamente. ¿No tienes suficiente dinero? No sabes lo difícil que es encontrar trabajo como actriz. El talento no cuenta para nada. Se necesita recomendación. Debes conocer algún pez gordo que te lleve un agente y eso cuesta dinero. Se necesita ropa y esas cosas. Kitty, tú eres preciosa. Oh, Chris. La belleza no lo es todo, tesoro. Es la ropa, perfume, es la impresión que causas. Necesitaría $1,000 solo para vestidos. ¿$1,000? Como poco. Tal vez se los pida a Milly. O a su novio, Johnny. ¿Él tiene mucho dinero? Oh, no, Kitty. A Johnny ni hablar. ¿Por qué no? Te conseguiré el dinero como sea. Tesoro, eres adorable. Empiezo a creer que estás enamorado de mí. Lo estoy, Kitty, y mucho. Chris, eres muy impetuoso. Sé que te gusto, pero hay ciertos límites. Sí, lo sé. Oh.
Tengo que irme, tengo que... Volveré mañana al mediodía, Kitty. Te estaré esperando. Siento que tengas que irte. Adiós, Chris. No olvides el dinero. Lo conseguiré. Adiós, mi vida. Adiós. Un cara dura. Olvídame. No lo entiendo. Es infeliz, debe de estar loco. Una serpiente en el elevado. ¿Existe alguien capaz de pagar por esto? Oye, ¿estás segura de que no es un farsante? Es demasiado tonto para ser un farsante. En eso tienes razón. ¿Cómo conseguiría el dinero? Si tuviese que ganárselo, no le darían más de 50 a la semana. No tienes ni idea de arte. Quizá no, pero eso creo que tiene arreglo. Este no me disgusta. ¿Has visto flores como esta? Me pregunto si podría vender estos cuadros. ¿Y qué le digo cuando me pregunte dónde están? Dile que están en un guardamuebles. Tienes que protegerlos. No puedes dejar unos cuadros de valor donde cualquiera podría llevárselos. Es arriesgado. Cualquier experto los reconocería. Hoy he intentado besarme. Y eso no me ha gustado. Ya te han besado otras veces. Oye... Ni siquiera están firmados. ¿Eso qué importa? Son conocidos. No donde yo voy a llevarlos. Johnny, no soporto que me toque nadie más que tú. Ah. Me inquieta que me mire de ese modo. Si fuese cruel o vicioso o si me gritase, sería distinto. Tú no me quieres. Si me quisieras, me entenderías. ¿No? No. ¿Y ahora qué? Bueno, quizás sí. ¿Haciendo horas extras, señor Cross? Estoy a punto de irme, ven. Ya te dejo en paz. Usted no molesta. Cámbieme este cheque. ¿Quiere, Chris? Es personal. Sí, sí. Por supuesto, JJ. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Nick. Hola. ¿Qué traes ahí? Al que pinta estos cuadros, le dan 50.000 pavos por cada uno. ¿Qué es lo que te pasa, Nick? ¿De dónde lo sacaste? ¿De Washington Square?
Los hippies del Village venden estos bodrios por el precio de la tela. Esto no lo pintó ningún hippie del Village. Esa es mi casa de empeños, ¿no? Y esa serpiente viene directamente del Bronx. Ese tipo vive en Brooklyn, es famoso. Sí, ¿cómo se llama? Pues, oye, te he traído otras cosas y nunca me has pedido nombres. Eran joyas. Trae otro género y seguiremos haciendo negocio. Llévate esto a Washington Square, donde lo encontraste. Si usted pintor. No lo soy. ¿Son buenos? Pues tienen algo. Una característica peculiar. La perspectiva. ¿Es importante? Ya lo creo que sí. Mire mis cuadros. ¿Dónde los compró? No los compré, quiero venderlos. ¿Quiere que se los venda por una comisión? ¿Cuánto cree que valen? Yo empiezo pidiendo 25. Luego ya sabe, vender cuadros es mal negocio. Hoy en día la gente no compra arte. No hay sensibilidad, ni buen gusto, ni proporción. Ni perspectiva. Déjeme su nombre y su dirección. Volveré más tarde. Adiós. Hola, Johnny. Hola, Tini. ¿Quién te ha dado eso? Nick. ¿Y qué hay de mi anillo? ¿Sabes lo que cuesta un brillante? Te di $900. ¿Quieres bajar la voz? Me has dicho que ese viejo es tonto. Puede que lo seas tú. Dijo que esos cuadros valían mucha pasta. ¿Te molestaste en comprobarlo? ¿Qué ocurre? Solo valen $25 cada uno. Ese es su precio. Te has vuelto loco. No me provoques, pequeña. No te enfades. Entonces no me llames loco. Ese viejo es un farsante. Tiene dinero, ¿no? ¿Y si lo pide prestado? ¿O son sus ahorros? Tal vez lo robe. ¿Robarlo? ¿Qué dices? No es su estilo. Jamás se atrevería a robar. Pues no lo gana con sus cuadros. Quizás sea tonto, pero sabe de arte. El día del museo me explicó muchas cosas. Es muy listo. La gente se paraba. ¿Qué museo? El Metropolitan. Caray, allí hay cuadros que valen millones. ¿A dónde vas? Te voy a hacer quedar en ridículo, perezosa. No puedes llevar sus cuadros al museo. ¿Quién dice eso? En arte moderno de Nueva York. Los vio y los compró los dos. Ni siquiera se fijó en los míos, ni mirarlos. Quiere ponerse en contacto con usted. Me dijo que le llamase. Espere usted un momento. No, no. Perdone. Dime, ¿qué te hace tanta gracia? Tú
Tú, tesoro. Eres el listo que iba a dejarme en ridículo, a burlarse de mí. Has vendido 2 cuadros por 10 centavos cada uno y ahora no puedes cobrar. ¡Cierra la boca! Dios mío. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo se lo diré a Chris? No se enterará. Seguro que sí. Ese Janeway es un crítico. Escribe en un periódico. Bah. Nos meteremos en un lío. Te dije que no lo hicieses. No te pongas nerviosa. El tipo al que se los vendí no me conoce de nada. Dame una copa. La necesito. ¿Chris? No, él tiene llave. Anda, ve a ver quién es. Date prisa. Perdone usted. Estamos buscando a un hombre. No sé cómo se llama. Entonces no puedo ayudarle. Oh, discúlpenos. Miren. Y este. Es de él. Ah, ahí está. ¿Por qué desapareció de ese modo, Tome. $50 menos el 20%. Oiga, no sé de qué me habla. De los cuadros que usted me dejó. Será mejor que nos presentemos. Mi nombre es Janeway. Este es el señor del robo. Encantado. ¿Qué es lo que quieren? Nos gustaría saber quién pintó esos cuadros. ¿No lo saben? Claro que no. Por eso hemos venido. Por favor, si es amigo del pintor, póngale en contacto con del robo. ¿Por qué los compró si no sabe quién los ha pintado? Porque son buenos. ¿Quién los pintó? Yuri, no. Oh, no seas tan molesta, querida Marge. ¿Lo ven? Me han hecho quedar mal. Me hizo prometer que no lo diría. Por eso fingí no saberlo. Es muy especial respecto a sus cuadros. No deja que los vea nadie. ¿Ya ven que ni siquiera los firma? Eso he observado. Es usted una gran artista, señorita Marge. Oh, no. ¿Lo ve? Tampoco le gusta que se hable de ellos. Está convencida de que sus cuadros no valen nada. Por eso le llevé a usted esos dos, para darle confianza. Sabía que eran muy buenos. ¿Me permite el dinero? Nunca habría adivinado que era una mujer. Ni yo. Su trabajo es muy vigoroso, señorita Marsh. ¿Podemos ver alguno más? Claro, adelante. Vean cuanto quieran. Gracias. ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a hacer esto? Qué susto. Creí que eran policías. Yo sé lo que hago. Esos ni se enteran. No podré engañar al crítico. Siempre has querido ser actriz. Es tu oportunidad. Has pasado muchas horas con el viejo. Ya sabes cómo habla. Janeway se lo tragará. Le diré que venga a hablar contigo. No, no, espera. ¿Cuánto tiempo lleva pintando? Desde que era una niña, señor Janeway. ¿Fue a alguna escuela? No, nació con talento. Creo que soy el único que ha alentado para que siga adelante. Como amigo. Desinteresadamente. No recuerdo su nombre. Prince. Señor Janeway, ella está disgustada. Tal vez si usted le hablase. Lo intentaré. Bien, señor Delroux. ¿Sabe si la señorita Marsh me dejaría los cuadros? Bueno, eso depende. ¿Qué le daría usted a cambio? Los precios irán en aumento. Sin embargo... En general puedo decir si un cuadro ha sido pintado por un hombre o por una mujer. Y usted me ha engañado, señorita Marsh. No solo es original, tiene fuerza varonil. ¿Cuánto tiempo emplea en un cuadro? A veces un día y a veces un año. No se puede decir un cuadro brota. Sí. Es un sentimiento, ya sabe. Un sentimiento que brota. Es como... como enamorarse, supongo. Una buena descripción. En mi opinión, cada cuadro, si es bueno, es una historia de amor.
¿Puedo escribir eso? No, por favor, no escriba sobre mí. Me temo que será un caso muy difícil. ¿Por qué no tiene confianza en su trabajo? Porque no sé dibujar. No lo hace mal. Trazo una línea alrededor de lo que siento cuando miro las cosas. Hablar con usted es algo que me reconforta. ¿Qué? ¿Cómo va eso? Ya hemos roto el hielo. Kitty, el señor del Row quiere tener la exclusiva de toda tu obra. ¿Te parece bien? Como amigo, te aconsejo que aceptes. ¿Pueden venir mañana a la galería? ¿A qué hora? A la que quiera la señorita. ¿Qué le parece a las 12? Después podríamos ir a almorzar. Bueno, yo no sé. Allí estará. Su presencia ha sido decisiva, señor Prince, para animarla. Veo que está cansada, señorita Mars. Es suficiente por hoy. Nos vamos. Hasta mañana. Gracias, señor Janeway. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, señor Del Rowe. Buenas noches. Adiós. Adiós. Escucha, perezosa. No sé lo que le has dicho a Janeway, pero lo tienes en el bolsillo. No se acabará con el almuerzo. Bueno, ¿y qué más da? Si te refieres a... No sigas comportándote como una niña. Déjale charlar de lo que quiera. Te hablará de arte. Si yo fuese sensata, me iría de tu lado. Pero no lo eres. Aquí abajo, como si firmases una carta. Venga. Catherine y March. ¿Kitty? Ahí está ese. Escóndelo. ¡Kitty! ¡Chris! Kitty, pasaba por aquí. Ah, hola, señor Cross. He subido un momento. Pensé que Millie estaría en casa. No le importa que admire sus cuadros, ¿no? No, no, en absoluto, señor Prince. Excelente trabajo. Es un cuadro magnífico. Tiene muy buena perspectiva, ¿eh? Sí, es lo que se me da mejor, la perspectiva. En fin, ya tengo que irme. Hasta pronto, señor Cross. Si ves a Millie, dile que estoy en el bar de Tini. No te molestes, conozco el camino. ¿Lleva aquí mucho tiempo? No, ¿por qué? No me gusta. No es mala persona, Chris. No sé por qué razón no te gusta. Dime, ¿fue él? ¿Él quién? Dijiste que hubo un hombre. Por Dios, ¿cuándo vas a olvidarte de eso? ¿Fue él? ¡No! Kitty. Pinta si quieres. No pienso quedarme aquí para que me atormentes. Voy a cenar fuera. Kitty, no te enfades. ¿Por qué vienes si siempre estamos discutiendo? Yo no te lo pedí. Te lo suplico. Santo cielo, ponte a pintar. No puedo, no puedo pintar cuando estás enfadada conmigo. ¿Quieres que me vaya? Quiero que te quedes aquí pintando. Chris, lo siento. ¿Por qué me atormentas con algo que pertenece al pasado? Pues porque... ¿Quieres casarte conmigo? No podrías. Tal vez ocurra algo. ¿Cómo que? Procura que tu mujer no te oiga hablar así.
Me casaría contigo si fueses libre, pero no lo eres, así que no hablemos de ello. Anda, ponte a trabajar. ¿Te pinto las uñas? Bueno, pensaba hacerlo yo sola. Sin embargo... Sí, hazlo, Chris. Será una obra maestra. Adel, fui a la carnicería como me encargaste. Me han dado un hígado buenísimo. ¿Desde cuándo conoces a Catherine Martz? ¿Contesta? No sé de qué me hablas. ¿Desde cuándo la conoces? No pierdas la calma, deja que te ayude con el abrigo. Tú has perdido la calma, aparta eso, suelta el cuchillo. ¿Quieres degollarme? ¿Desde cuándo la conoces? No sé a qué te refieres. Embustero. Llevas años copiando su trabajo, fingiendo que eres el creador de esos cuadros, mientras copiabas la obra de una gran artista. Seguro que vas a Delarue a tomar apuntes. ¿A dónde? Lo sabes muy bien. A la galería Delarue en la 57. El escaparate está lleno de cuadros de Catherine Martz. Te has vuelto loca. Un solo cuadro vale $500. Son geniales. Ahora entiendo por qué a veces pensaba que había algo en tu obra. Ya sé por qué. Si vuelvo a verte pintando por aquí, te juro que llamaré a esa mujer y le diré que estás plagiando sus ideas. Farsante. Hogarth debe ir con cuidado. Eres capaz de robarle. Ese no, cariño. Delarue quiere que se los entregues todos. Chris lo terminó ayer mismo. Janeway dice que los últimos cuadros... ¡Tatán! Son los mejores. Yo tenía razón acerca de Janeway, perezosa. Sí, pero me pone nerviosa. Esta semana he salido 3 veces a cenar con él y ya habla de desayunar. Me mira de un modo extraño. Tú limítate a tenerle contento. Para ti es muy fácil decirlo, pero ¿qué me dices de mis nervios? Papaito se encargará de Kitty. Es posible que le regale un anillo de brillantes, una limusina y una casa con jardín. ¿Y a Johnny? Él va con el lote. ¿Cómo han llegado mis cuadros a Delarue? Chris, no te enfades conmigo. No estoy enfadado. No entiendo nada. No es posible. Perdóname, tesoro. Yo necesitaba dinero. Tenía que pagar los muebles. Fue tan humillante. No podía pedírtelo. Has sido tan generoso conmigo. No podía, por eso vendí los cuadros. ¿A Delarue? ¿De veras se los vendiste a él? Sí. Ya sé que no debí firmarlos con mi nombre, pero Delarue exigía saber quién los había pintado y no podía darle tu nombre. Ya no tiene remedio, ¿verdad? No. Lo curioso es que no pareció darle importancia. Sí, y lo cierto es que sí la tiene, Kitty. Si los hubiese llevado yo a alguien como Delarue, no los habría cogido. Soy un fracasado. No, eres un gran pintor, Chris. Oh.
El señor Del Rowe lo dijo y también el señor Janeway. Bueno, dijeron que yo lo era. Pues seguirán diciéndolo. Chris. Oh, no, Kitty, por favor, no llores más. Estoy contento. Es como un sueño. Oh, Chris, eres tan bueno, tan generoso. No importa qué nombre lleven los cuadros, el tuyo o el mío. Es como si estuviésemos casados. Solo que yo llevo tu nombre. Vaya, eso hace que me sienta en deuda. Quiero pintar tu retrato. ¿Qué dices? Sube ahí. ¿Sabes cómo lo llamaré? Autorretrato. Confieso que es la primera vez que estoy de acuerdo contigo. Gracias. Creo que la pintora es aún más fascinante que sus cuadros. ¿Cómo es? Como la Gioconda sin la sonrisa. Oculta algo. A veces parece dos personas distintas. Hablo de eso en mi artículo. ¿Queréis leerlo? Señor Cross, afuera hay alguien que quiere verle. ¿Quién es? No mencionó su nombre, solo dijo que era detective. Fui una vez, señor Cross. ¿Es que no me reconoce? No. Homer. Sorprendido, ¿eh? No se desmaye, señor Cross. Tranquilo. Deje que le explique. Por entonces estaba metido en un lío. Le sacaba dinero a los bares clandestinos del puerto. Dieron el soplo. Y la poli iba a hacer una investigación. Una noche estaba en el puente de Brooklyn dándole vueltas al asunto, cuando apareció un tipo gritando: una mujer ha saltado del puente. Salí corriendo, me quité la chaqueta y me tiré al agua. Me sentía tan mal que deseaba no salir. ¿Le importa? Bueno, empecé a nadar en plena noche. La cogí del brazo. Al rato estaba cansado. Oí el silbato de un remolcador cerca de mí. Se me echó encima una barcaza. Me sujeté a la borda y me dejé llevar. Me miré la mano. ¿Y qué había en ella? El bolso de la mujer. Había cogido su bolso en vez de su brazo. Dentro había $2,700 en billetes. ¿Se imagina a alguien que se quite la vida con ese dinero? La barcaza descargó en un barco bananero con destino a Honduras. Y yo me fui con él. Entonces, si no está muerto, yo no estoy casado con Adel. ¿No es cierto? ¿Cuánto me pagaría usted por mantener la boca cerrada y desaparecer?
Un momento. Legalmente usted es el marido de Adele. Sin duda usted necesita a Adele. Y yo necesito dinero. Usted es cajero, ¿no? Le resultará fácil hacerse con un par de miles. No, no. Yo no podría hacer algo así. ¿No piensa volver con ella? No. Aunque no por favorecerle a usted. Me iré por el bien de Adele. No crea usted que esto se acaba aquí. Es posible que algún día vuelva. Adele le dejaría enseguida por un hombre como yo. Le conseguiré el dinero. Eso es más razonable. Aunque tendrá que esperarme aquí. No lo tendré hasta después de cerrar a las 6. Esperaré, Cross. Hola, Johnny. Hola, Kitty. Hola, Mike. Hola. No olvides el champán, ¿eh? Bonito coche, Johnny. Corre mucho, ¿no? Ningún pony podría alcanzar. Oye, ¿bastan 25 centavos para un cubo de hielo? Claro, Johnny. ¿Me prestas el punzón? No olvides devolverlo. Claro, claro. Gracias. ¿Solo 200? Es todo lo que pude conseguir. ¿No cree que su mujer vale algo más? Verá, quiero que consiga lo que le corresponde, señor Higgins. ¿Qué me dice del dinero del seguro? ¿El seguro? 2000 en caso de muerte. De su muerte. Adele los ha cobrado, son suyos, ¿no? Los guarda en su habitación. No está bien que yo los coja, señor Higgins, pero si usted se los lleva, será muy justo. ¿Y cómo? ¿De qué modo? Es muy fácil. Esta noche ella piensa ir a ver una película. Yo le dejo entrar. Usted coge los bonos y se larga. ¿Por qué no los coge usted? Bueno, es preciso que me mantenga al margen. Ya conoce a Adele. ¿Y si no va al cine? Y me presento, me descubrirá, ¿no? Sí, solo que eso no ocurrirá. ¿Por qué? Verá, usted esperará frente a la casa a las 11. ¿No? Oh, sí. ¿Y los otros vecinos? ¿Dónde están los bonos? Allí, en el último cajón de la cómoda. Bien, deme la linterna. Rosa. Te adoro, Johnny. ¿Qué ha sido eso?
Chris. Johnny, ¿era Chris? Llámalo. ¡Chris! ¡Chris! Deberías sacudirte. ¿Cómo iba a saber que vendría esta noche? No lo entiendo. Nunca entiendes nada. ¿Por qué te enfadas? ¿De qué me sirve pensar estando con una idiota como tú? Te dije que tuvieses cuidado. Claro, échame la culpa. Me pediste que me quedase, yo quería salir. Johnny, ¿por qué me hablas así? Es la verdad, estoy harto de ti. Johnny... Es el único lenguaje que entiendes. Hemos terminado. Señor, compadécete de los pecadores. El camino del mal es fácil de seguir. Sin embargo, ese camino acaba en el infierno. Oh, Señor, compadécete de mí, pobre pecador. Compadécete de nosotros, oh, Señor. Milly, soy Kitty. ¿Y Johnny? Supuse que iría a Tini. ¿Estaba bebiendo? Nada, una pelea. Ese no puede vivir sin mí, igual que yo no puedo vivir sin él. ¿Dijo si vendría aquí? ¿A darme una paliza? Vaya, cómo le gusta presumir de hombre duro. No debes preocuparte, solo habla por hablar. Si estuvieses enamorada, lo entenderías. Oh, calla, Johnny es inofensivo. Así es el amor, tesoro. Acaba de entrar. Y vaya moña que lleva. Adiós, querida. Hola, Johnny. Vamos, Johnny, te he oído. Me mentiste, Kitty. Era él, ¿verdad? ¿Tengo yo la culpa de estar enamorada? No, solo crees estarlo. No puedes querer a alguien como ese Johnny. Es malo. Te tiene dominada, ¿no? Deseaba matarle. Y eso es horrible. ¿A qué has venido aquí? A pedirte que nos casemos. ¿Y tu mujer? Ya no la tengo. Eso acabó. Por Dios, ¿cómo? Su marido ha vuelto. Soy libre. Vamos, no llores, Kitty. Sé lo que sientes, pero olvídalo. Todos cometemos errores. No importa lo que pasó. Ya puedo casarme contigo. Quiero que seas mi esposa. Nos iremos los dos juntos muy lejos de aquí, a donde puedas olvidar a ese hombre. No llores, Kitty, por favor, no llores. No estoy llorando, imbécil, me río. Kitty... Eres un infeliz. ¿Cómo se puede ser tan tonto? Kitty. He querido reírme en tu cara desde que te conocí. Eres feo y viejo y estoy harta de ti. ¡Harta, harta, harta! Kitty, te lo suplico. ¿Tú matar a Johnny? Me gustaría que lo intentases. Te rompería todos los huesos. Él sí es un hombre. ¿Y tú me pretendes? ¡Tú! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¿Qué vas a hacer? ¡Chris! ¡Chris! ¡No te acerques, Chris! ¡Chris! ¡Eh! ¿Qué haces? Ten cuidado, Johnny. Vas a matar a alguien. Thank you.
punzón en Greenwich Village, famosa pintora asesinada. Suba. Un momento, por favor. ¿Por qué lo hizo Chris? Cuando me llamó la policía no podía creerlo. Le denunciaron por teléfono. Sí, un tal Higgins. Consulté los libros antes de llamarle. ¿Sabe cuánto falta? Más de 1.200. Nos lo llevaremos mientras presente la denuncia, señor Hogan. Espere, Morris. No puedo hacerlo. Pero, señor Hogan... Ustedes han cumplido con su deber y se lo agradezco. Ahí hay una caja de cigarros. Llévensela. Está bien, señor Hogan. Lo que usted diga. Chris, fue por una mujer, ¿no? Me lo imaginé. No quiero que vaya a la cárcel, Chris. Pero no puede seguir trabajando aquí. No he hecho nada. Quiero un abogado. ¿Dónde lo detuvieron? En Riverside Drive. Intentaba huir en el coche de la chica. Ese coche es mío. Esto también es tuyo. Lleva tus iniciales. La sangre es de la chica. Aquí hay $140 que le quitaste del bolso. Son míos. Este anillo era de ella. Valdrá unos $600. Menudo perito está hecho. Me costó 1.200. Aquí está el resto de las joyas. No valen mucho. Pero se las llevó todas. ¿Y por qué no? Ella ya no iba a necesitarlas. Quiero un abogado. Soy un ciudadano. Tengo mis derechos. Esto también te pertenece, ¿no? Tiene tus huellas dactilares. Claro, lo recogí del suelo. ¿Cómo iba a saber que estaba muerta? Pensaba que solo estaba dormida. Ella no pintó todos esos cuadros. El viejo Cross no es tan tonto como parece. Los pintó él. Sí, el acusado me trajo dos cuadros. Me dijo que los había pintado la señorita Mars. Me considero un experto y no hay la menor duda. Kitty era una excelente pintora. Cuando alquiló el estudio, ella me dijo que era un artista. Él la acompañaba. No me gustó entonces y no me gusta ahora. Sí, cuando bebía era violento. A las dos, cuando se fue del bar, dijo que le daría una paliza. Entonces le dije, cuidado, Johnny, vas a matar a alguien. Y le mató con mi punzón. Y entonces le oí decir, hola, Johnny, y colgó. Estuvo allí, sí. Lo que no entiendo es que diga que pintaba. Nunca le vi pintar. Eso era característico. No dejaba que la viesen pintar. He comparado su letra con la firma. No hay ninguna duda. ¿Qué si Cross pinta? Solo sabía copiar. Es un farsante. Me robó a mí y a su jefe y a Catherine Mart. Mi mujer, es decir, mi exmujer, tiene razón. Yo no sé pintar. Mis copias eran tan malas que tuve que destruirlas. ¡No se dan cuenta! ¡Miente! El asesino del punzón morirá en la silla eléctrica esta noche en Sing Sing. Le voy a desplumar. Hola, señor Cross. Hola. Tom Crocker, del Evening Glow. Ah, sí, Tom Crocker.
John Williams, Morning Glory y Cowan del Herald. Hola. ¿Un cigarrillo? No, gracias. ¿Van a Sil Sil? Sí. No me gusta presenciar ejecuciones, pero esta no me importa que se efectúe. Le hizo la Pascua a Johnny Prynne cuando dijo que no sabía pintar. Nadie le hizo la Pascua a Johnny excepto él, por hablar demasiado. Sí, cuando empezó a insultar a la chica, firmó su sentencia. Me fijé en el jurado. Si se hubiese callado, habría sido cadena perpetua. Las pruebas solo eran circunstanciales. ¿A qué se refiere? Fue un juicio justo, ¿no? Sí, pero siempre hay una duda. Supongo que ustedes dirán que no se ha hecho justicia. Que el verdadero asesino queda a salvo. Yo no, eso es imposible. Señor Cross, ningún crimen queda impune. ¿Cómo dice? Oh, no le tire de la lengua. No parará de hablar. Es su tema favorito. Está bien, podéis reíros, muchachos. Nada queda impune. Imagine que tenemos un tribunal aquí mismo. Juez, jurado y verdugo. No lo entiendo. El asesinato no resuelve nada. ¿Qué decís? ¿Habéis visto muchos juicios? En eso debo admitir que tienes razón. El problema está aquí mismo y no puede salir. Está aquí, solo aquí. ¿Y qué? Que sigues castigándote sin cesar. No puedes escapar de ello. Nunca. Eso no tiene sentido. Usted no ha visto tantos juicios como yo, señor Cross. Prefiero que el juez dicte mi sentencia antes que hacerlo yo. ¿Qué hora es la ejecución? A las 11. Kitty, fue él.
Tú eras inocente, eras pura. Él mató eso. No, él no. Johnny, no. ¿Lo ves, Chris? Ella le quiere a mí. Por eso debes morir. Yo te he matado a ti. Ella es mía, Chris. Tú matar a Johnny. Me gustaría que lo intentases. Te rompería todos los huesos. Te lo suplico. Que no duermas aquí. Ya conoces las normas. Vete al hospicio, anda. Vamos, vamos. ¿Quién es ese viejo? Tiene la manía de que mató a dos personas hace 5 o 6 años. Es una idea fija. Siempre está intentando entregarse. Quiere que lo juzguen y lo ejecuten. Es un pobre loco. Esa es su obra maestra. Me duele perderla. Por $10,000 no debería importarle tanto. Johnny.